Sinfín de animales que pueden causar otros problemas también, pues para mis huéspedes. Se me han saltado a mí bichos, pulgas, piojos. Entonces, de nuevo, yo tengo toda esta ala cerrada. Y curiosamente, el año antes de que empezaran a construir esta área, hicimos una inversión muy fuerte en remodelar toda esta área porque es de las mejores vistas que tiene el hotel. Este es Sergio. Aquí está el Sergio. Vamos viendo si no podemos, por razones de salud, ingresar y rellenar aquí, ¿no? Vamos a la playa. Y más que ya oyó de palabras de aquí. De pues es que podemos entrar aunque no quieran. Pues, claro. Entonces necesitamos ver bien qué reglamento es de salud. Y que declaren zona aquí de salubridad para poder entrar y limpiar esto. Parte de ello tiene que ver con los pasos de playa. Los pasos de playa son testigos que están en malas condiciones. Cuando tú haces un paso de playa atractivo, en baños, un lugar por donde los turistas que quieren venir al playa, que van a pasar, en automático generas un flujo y ese flujo es el que va a empezar a garantizar que estos negocios tengan consumo. Y es lo que estamos haciendo. Trabajar primero a través de un diagnóstico muy puntual y después con un proyecto que ya estamos esbozando. Este es resultado de un par de reuniones que hemos tenido con el grupo de la FES y con parte de los secretarios de la Barma Dorada. Y hay muy, muy buen interés de parte de ellos y muy buen interés de parte del Estado y el municipio de trabajar en conjunto. Y creo que esta zona se puede levantar. No hacerlo sería un desperdicio. Es decir, teniendo los flujos que tenemos de turistas, los que acabamos de ver en Semana Santa y Semana de la Moto, sería un desperdicio no invertir recursos en zonas que tienen un gran potencial, que han tenido mucho éxito y que por circunstancias del turismo, de la naturaleza, se vinieron abajo, pero hay la prueba de negocios exitosos en la zona y esto te dice que hay flujo, hay negocios que tienen éxito y que si ayudamos a hacer proyectos aquí en esta zona, en la zona dorada, podemos revitalizarla. Voy a hablar con la autoridad municipal, con la autoridad de salud y a ver si no podemos hacer algo para limpiar esto. Si no tienen recursos los dueños, pues vamos viendo si lo hacemos nosotros de alguna manera, pero no puede seguir así. Pues esto es lo peor, ¿no? Pero hay mucho que podemos hacer aquí y en otras partes de la zona dorada para levantar la zona dorada. Este es el primer acercamiento que tenemos con los prestadores de servicio de esta zona, pero sí tenemos que levantar tenemos que mejorar muchísimo esto. Si queremos convertirnos en un destino internacional de turismo, no podemos tener este tipo de zonas en la pura playa. Donde podamos tener el escaparate de por lo menos los 5 municipios del sur, de San Ignacio, Concordia, Rosario, Escuinapa y obviamente Mazatlán, ¿verdad? ¿Cómo? Teniendo la exhibición de productos que se elaboran en cada uno de esos. Está bastante amplio en la oficina y creo que le podemos dar un espacio a
San Ignacio, a Rosario y Escuinapa, y que estén representados ahí, y que sea la plaza del guía, va a ser nuestra plaza, y que todo el turista que ande caminando por acá vea cómo se hacen, por ejemplo, las barcinas de camarón o etcétera, cosas de esas. Ahora que el Rosario viene a Pueblo Mágico, pues hay que jalar gente para allá y que ahí esté un reflector y que ahí esté llamando a eso. Obviamente, pues vamos a ocupar algunos recursos. Yo creo que cada mes o cada 15 días, un mystery shopper, un comprador que anda zorreando, sí, siempre, y dicen, pues está igual. Ustedes acaban de venir de allá. Yo creo que dentro de lo que les están pidiendo, pues es mejora de infraestructura, imagen. Sí. Entonces lo que era Zona Dorada antes, pues ya se quedó muy abajito. Sí. El centro histórico ya está muy arriba de nosotros y eso pues nos está picando el orgullo. Sigue la Zona Dorada. En Puerto Viejo, ya le pasé yo a secretario Rafael un proyecto para hacer una marina ahí. Es sencillo, no cuesta mucho. ¿Por qué le digo esto? Porque la marina con que contamos ahorita son, pues más que nada son para particulares. Esto le daría un plus a Mazatlán. Ahí está la Escuela de Ciencia del Mar. Una escollera, y ahí se pararían yates, de ahí saldría yate fiesta, saldrían los servicios de deportes acuáticos. Es una innovación de darle a Mazatlán, cambiarle la cara. Y eso no creo que sea muy difícil lograrlo, porque es sencilla la escollera. Y meter los peines y le daría un cambio tremendo a Mazatlán. Y quiero el mensaje que le va a gustar, porque yo sé que usted hace eco al tema. Bienvenidos los turistas. Es. A ver. Muy bien. El mismo es. Trabajo y progreso para todos. Entonces esa campaña de sensibilización es muy importante. Usted nos pide que trabajemos en casa y es mucho trabajo. Y yo le quiero felicitar porque aquí la licenciada Marielena Arias ha sido bastante receptiva a cuanta propuesta de capacitación le estamos planteando. Ella siempre ve cómo sí. Y eso nos motiva a nosotros. Los que trabajamos a favor de la cultura turística, nos motiva mucho tener un equipo que esté atento a la propuesta. Y estar amarrando proyectos es lo que nos va a hacer posible que las cosas sigan adelante. Qué bueno que tuvimos oportunidad de mostrarle a las nuevas autoridades de turismo la situación actual de la Zona Dorada y el proyecto que se pudieran detonar para irlo levantando. Como hicimos este recorrido, vimos que hay algunos focos de infección importantes que hay que atacar, y hay otras áreas de oportunidades donde se puede generar algún tipo de negocios, algunos establecimientos que se encuentran ahorita cerrados, que se podrían reabrir con cambio de algunos giros de locales comerciales. En fin, algunas opciones que se pueden hacer. Necesitamos en primera instancia que la autoridad nos ayude con la infraestructura. ¿Qué quiere decir con la infraestructura? Por ejemplo, ya vimos el paso de playa. Ese paso de playa puede ser un gancho importante para la zona, donde automáticamente va a ser un imán para jalar gente para acá. Y además resolver el problema de las aguas pluviales que tenemos, porque muchos establecimientos en época de lluvias pues se les meten las aguas en las aguas pluviales, porque el cálcamo que está ahí, la boca de tormenta, no alcanza a salir. Entonces necesitamos que se resuelva ese problema en primera instancia. Yo pienso que lo primero que falta es voluntad política por ambas partes. Primero, el desarrollo de allí en un principio se lo planteamos nosotros a la autoridad, donde nosotros lo íbamos con recursos propios, lo íbamos a llevar a cabo. Y se hizo una licitación que ahí quedó con las administraciones, se autorizó aquí en Mazatlán, y se pasó al Cabildo a Culiacán, y ahí quedó en el Congreso atorado, viviendo sueño a lo justo. Creo que ahorita le corresponde a la autoridad llevarlo a cabo, porque no es un proyecto que tenga un costo tan significativo, pero sí representaría un atractivo importante para la zona. Bueno, la verdad que antes que nada, como mazatleco, pues me interesa que Mazatlán, que mi ciudad esté bonita, que tenga turismo, que tenga visitantes. Y la verdad que sí es cierto, la Zona Dorada, siendo un ícono de Mazatlán, y lo digo porque podría ser igual que Faro, podría ser igual que el Monumento del Pescador, podría ser igual que la Plazuela Machado ahora. La verdad que se ha deteriorado, la han dejado mucho. Y bien es cierto, hay un proyecto ahí de banquetas, que la verdad, ahorita en el recorrido se pudo haber dado cuenta el secretario, registro ya con las tapaderas, con un hoyo ahí.
Pero bueno, ese es el interés y nos hemos sumado nosotros como Transporte Terrestre del Aeropuerto a este frente de turismo socialmente y buscar de revertir la tendencia que ha venido. Usted lo dijo muy bien ahorita, para atrás ni para agarrando viada. Pero el transporte terrestre durante muchos años tuvo muchos problemas, y me queda claro que la situación que vive Mazatlán, si bien es cierto, después de la influenza, después de la situación económica de los americanos, después de lo de la inseguridad, pues posiblemente los bloqueos también pudo haber sumado en poco o en mucho la situación de la mala imagen del destino. Nosotros hemos abonado, nuestro granito de arena lo hemos puesto con arreglos o convenios que se han hecho. Le comento, el informe, no se han finiquitado, están ahí, están con tirantes de mucho, guardando la distancia y todo, ha sido por la aceptación de ese convenio que hemos hecho nosotros, renunciando muchas veces a intereses, porque se nos ha limitado, pero si bien es cierto, nos han dado una opción de trabajo, diversificándonos también ahora en el servicio exclusivo de turismo, que está muy competido, es cierto, pero bueno, cada quien hará su mejor trabajo para salir adelante, ¿no? Como aquí podemos ver ahorita en el recorrido, hay restaurantes que están solos, hay restaurantes que tienen, y eso, pues eso es, cada quien tiene que agenciarse. Sí, es correcto. Entonces, pues nada más decir presente, decirle que le agradecemos la atención, y yo creo que todos vamos a hacer eso. Estamos siendo escuchados, y yo creo que cada quien le va a tocar una parte para mejorar. De invertir en una zona que hace que porque la dejamos una zona que es un atractivo turístico y no le metemos a las zonas comunes, pasa lo que está pasando ahora. En una colonia popular, cuando pavimentas una calle, la gente solita sale y empieza a arreglar su casa y pone jardín y la pinta y todo. Es un efecto de plusvalía. Y es un efecto de motivación. Sí. El está comprobado que cuando pavimentas una calle, por ejemplo, la delincuencia en esa calle baja en 30%. Así nomás con pavimentar. ¿Por qué? Porque la gente ya tiene un sentido de pertenencia, ya cuidan más las cosas, ya no ven el caos y lo demás. Y tenemos que embellecer. Tenemos que embellecer, así es. Dulces regionales, ayudar. Ayudar que alguien pueda poner ese negocio y que se diversifique la oferta, porque darle para un solo giro no funciona. No estamos presentando la esencia de Sinaloa en esta parte. Es correcto. Ya hay un proyecto. Y además, bueno, nosotros se lo planteamos en una ocasión que estuvimos con Javier Lizarra, y le propusimos eso en los negocios grandes que eran antes de joyería, hacer módulos. Así como en el aeropuerto la gente compra el souvenir desde el tónico, la carne, la marqueta de camarones, etc., lo puedan hacer aquí, porque aquí hay más de 12 hoteles, y son sedes, muchos de ellos, la mayoría de las veces, de asistentes a convenciones. Entonces, facilitarles aquí en esta área. Algunos de ellos vienen en camiones, entonces no tienen esa oportunidad de trasladarse que a productos CAI, entonces que ya vendan ellos empaquetados. Yo ya hablé, por ejemplo, con el del tónico, con Javier Lizárraga, que dice que encantado él. El tónico dice igualmente que él le entra, ¿verdad? Y ustedes pueden liderear ese asunto, pues, para manejar. Vamos haciéndolo, júntamelo, por favor, vamos platicando con ellos. Hay mucho que hacer, por ejemplo, productos del mar, aquí nuestros amigos. Más tú pueden poner la venta de todos sus diferentes productos, la chata, puede poner una chinita de la chata. Es su venta en concepto turístico. En concepto, en paquete turístico. En envoltura especial. Como los venden en el aeropuerto. Los secretarios y las changueras son un éxito. Las changueras son un éxito. Unas uno y las encuentran. Un ícono. Carnes, Vizcarra o alguien que pusiera en ese modelo. Vendan maquetas de que se pueden llevar los turistas. Hasta el mercado orgánico, que ha sido tan fabuloso. La experiencia en la Plaza Zaragoza, aquí hay mucha área para hacer. Yo trabajaba y ellos andaban de turistas, se fueron a Elites, fueron a La Noria, anduvieron aquí.
pues en una de esas mañanas estaban en el acuario y me llamaron y me dijeron, oye, me dijeron, ya vimos el poste de la ciudad, del acuario, nos queremos ir a la casa. Y les dije, pues agarren una pulmonía o un taxi y allá los vemos. Y yo vivo aquí en Las Torres, en Las Torres. Pues agarraron la pulmonía del acuario a Las Torres y les cobró 200 pesos. Es muy abusivo. ¿No? ¿Cómo? ¿No? Es lo que cobraron. ¿Por qué no regresa el turista? Sí, negocios, la zona comercial, y está preciosa. Han hecho maravillas. Ahí hasta es agradable nomás caminar, ¿no? Nomás caminar. Entonces tenemos que hacer lo mismo aquí. Aquí tenemos miles de visitantes al año y vamos a tener muchos miles más. Entonces tenemos que hacer algo bien bonito, algo que sea atractivo y que la gente quiera venir a caminar y disfrutar. Y pues eso va desde los servicios públicos, las banquetas, bancas, área verde, necesitamos más árboles, necesitamos enterrar esos cables, se ven muy feos. Hay mucho que podemos hacer. Sobre todo, perdón, señor secretario, aprovechar que es el corazón de la zona turística que se propició el desarrollo turístico de Mazatlán en esta parte. Y que estos espacios que ahorita están disponibles pudiéramos lograr este momento de oportunidad para que sea el área, la plataforma para demostrar que Sinaloa es progresista, que Sinaloa está produciendo, que Sinaloa es tierra de mucho trabajo. Imagínese el turismo carretero que nos espera, que no nos estamos preparando todavía ni nos las estamos creyendo. En muchos momentos la gente duda, pero nosotros tenemos que preparar cómo vamos a recibir a todas esas familias que van a llegar vía la carretera. Sí. Y que sea este punto de demostrar lo que es Sinaloa. Entonces, invitamos que nos tomen la idea, que la nutran, que la trabajen, para que se vea aquí, en esta área comercial, lo que Sinaloa produce. Imagínense todos esos productos de Sinaloa. Metamos a la chata. Exacto. Necesitamos una tiendita de la chata. A Mazatún. A Mazatún. A la boutique alimentaria. Una boutique de carnes, por ejemplo. No está. Muchas cosas. Veo muy buenas expectativas para esta parte de Mazatlán, a donde se inició el turismo internacional. La zona dorada es el icono del desarrollo turístico en Mazatlán. Y bueno, vemos unos funcionarios de turismo con mucha disposición de trabajar, precisamente hacer un clúster zona dorada. Yo los vi muy sensibles a las necesidades de la zona dorada. Aquí es una parte muy importante en donde se genera la riqueza turística de Mazatlán. Que trabajemos juntos, que trabajemos unidos, ¿verdad? Nosotros no estamos esperando a que nos hagan todo, nosotros queremos coadyuvar para enderezar este barco, hacer un plan. Hay un pensamiento, creo que es de Séneca, que ningún barco, ningún turismo o ninguna ruta o ningún rumbo llega a buen puerto si no se tiene un plan.